bueno normal no era nosotros eh, sabíamos que tenemos algunas bajas importantes y, y yo creo que igual no nos preparamos de la manera como, como se debía sobre todo mentalmente no yo, igual por tener pues la competición ahora esta semana y, pero no, no sirve de, de excusa yo creo que tenemos que haber puesto algo más todos y y saber que bueno, era un partido que podíamos haber ganado aún así. Pero bueno, eso ya está. Eh, hay que girar la página, y así como si hubiésemos ganado también, y pensar simplemente en lo, lo que tenemos por delante ahora. Hola, Marcia, ¿qué tal? Imagino que es sobre todo resetear, olvidar eso cuanto antes, para que no pese ahora en esta importante. ¿no? Pues ya, ya está, ni siquiera lo, lo pensamos en esto más. Yo creo que ayer ya tuvimos un día para... Bueno, eh, tener, eh, digerir el resultado y, y nada, yo creo que de eso se trata. Tantos partidos se juegan en una temporada y hay que mirar siempre el que está por delante, no, no lo que ha pasado. Si no, tu vida es un infierno. Si estás pensando en todo lo que pasa en cada partido todo el rato, hay que olvidarlo y, y ya está olvidado. Así que eh, pensar en peristeri, que es lo único que, que tenemos ahora. Marcelo, buenos días. Buenos días. Es bueno, bueno, puede ser bueno y malo para, para, para los dos equipos, ¿no? Lo bueno es que, bueno, sabemos eh, el estilo que tienen, cómo, bueno, les gusta jugar, y, pero por otro lado ellos también, ¿no? Seguramente se van a preparar, bueno, intentarán corregir cosas de los partidos que no, no les ha ido bien y nosotros trataremos de hacer lo mismo, ¿no? Y, yo creo que cuando llegue pues, el partido tendremos que tomar lectura y saber adaptarse a, a cosas diferentes que hayan hecho, que seguramente pues, bueno, eh, lo van a preparar y nosotros trataremos también de, de sobre todo, neutralizar a, a los aspectos fuertes de, de su juego y bueno, tratar de pues, también, eh, eh, seguir haciendo las cosas eh, bien como, como hicimos bueno, en, en ambos partidos. Eh, contra su tipo de defensa pero bueno teniendo que teniendo en cuenta que esto también puede cambiar en cuanto llegue ahí nosotros tenemos que saber como te, te he dicho antes adaptarnos a, a cualquier tipo de cambio y domingo, si era el caso? hay que estar preparado siempre eh, en estos partidos, yo por lo menos mi modo de, de ver es que no, no hay que medir nada y, y, y hay que estar preparado para cualquier tipo de guión, sea cual sea. Así que prepararse para estar a, a tope. Bueno, ya en alguna competición el año pasado en la Copa del Rey, pues jugamos tres partidos seguidos y, y pude estar muchos minutos en pista y espero que, bueno, sí. Si, si es el caso, que, que yo esté preparado, fresco de cabeza y, y de pierna, sobre todo. Que se Buenos días. ¿Pabellón tan grande como, como el de Belgrado, eh, ambientalmente, puede afectar en algo? Porque, claro, ¿pabellón tan grande en el que no se espera que esté eh, lleno? ¿Cómo puede ser el, el ambiente para los propios jugadores? <laughs> no lo sé, la verdad es que es una incógnita para, para todos. Eh. Sí que es verdad que es un pabellón enorme. No sé cuántos de los asientos estarán disponibles o cuánta gente habrá porque bueno, eh, me imagino que incluso que, bueno, que vayan aficiones de, de todos los equipos. No, yo creo que las aficiones no mueven tanta gente para ir a un sitio tan lejos. Igual sí que bueno, puede haber alguna sorpresa, ¿no? Pero bueno, en Serbia se ve mucho baloncesto, puede ser que haya muchos aficionados de, simplemente de ahí que vayan a ver un buen torneo de baloncesto y y ser un poco neutrales y ojalá pues bueno, quizás nosotros podamos conseguir algo de de este de este aficionado, pero eh yo creo que va a ser un poco una incógnita para todos y nosotros estar pendientes de lo que pasa dentro de la pista y no en la grada. como siempre o sea eh, al final eh, los que pueden venir tienen suerte yo me imagino que muchísima gente habrá querido venir y pero las plazas son las que son ¿no? y si fuéramos un equipo o tuviéramos la posibilidad de tener, poner más charters yo creo que eh, irían llenos siempre pero eh, no, no es sencillo y y eh, tenemos que estar agradecidos por la gente que, bueno, que hace el esfuerzo de siempre estar con nosotros, apoyar y, y estar presente en este tipo de, de, de competiciones y, bueno, y no solo en este tipo de competiciones. ¿no? Se ve que eh, en gran parte de los partidos que jugamos en ACB fuera y que no hay cosas montadas, siempre hay mucho aficionado que también se acerca y, y hay que valorar eh, el esfuerzo que la gente hace para vernos. ¿no? Así que ojalá eh, podamos dar una alegría a nuestra afición y bueno, a todos aquellos que. De cierta forma, pues habrían intentado venir y que se han quedado sin plazas, pero bueno, agradecerles. Marcelo, después del partido de Grecia se protagonizó una imagen que prácticamente se hizo muy viral: el saludo de y al final del partido. hablando contigo recientemente también ha comentado que es un privilegio para el baloncesto que siga jugando a este nivel. Me imagino que es muy orgulloso por esas palabras. Por supuesto, viniendo de. De, de una de las mayores estrellas del, del baloncesto europeo, yo creo que de todos los tiempos. Eh, y bueno, eh, significa mucho para mí. Eh, tenemos una buena relación, nos hemos enfrentado cantidad de veces y, y es un tipo que de baloncesto sabe, sabe, sabe algo, ¿no? Así que eh, lo guardo con mucho cariño, tanto las palabras como todo el cariño que, que tiene hacia mí y el respeto. Eh, y es mutuo, obviamente. El equipo tiene gasolina y yo creo que tenemos una rotación aún que bueno, aún no sabemos la, eh, la posibilidad de que, de que estén Aaron y, y Sasu. Que bueno, ahora mismo parece que es complicado, pero bueno, eh, eso día, día a día vamos, vamos viendo, ¿no? depende un poco de las sensaciones que tengan y. Eh, pero yo creo que tenemos a gente que, que puede estar en la posición, ¿no? tanto Joan que está jugando bastante al 2 y puede ser versátil al 3, eh, Edgar que bueno, está teniendo muy buenos minutos ahí, sobre todo bueno, eh, con la baja de Aaron, e incluso bueno, cuando estuvo Aaron los, los minutos que tiene los aprovecha siempre, en fin, yo creo que tenemos gente suficiente para, para tener una rotación de 10 y luego pues bueno si la rotación se queda más corta durante el partido esto ya es una cuestión pues bueno, de, del entrenador de decidir los jugadores que creen que son más apropiados para cada momento del partido pero eh, el equipo sí que tiene gasolina ganas y calidad de, de sobra no hay sí así de sencillo no hay no, no hay ¿De quién? Pues no lo leí, tampoco. Pues no, no lo sé, nosotros tenemos que pre prepararnos como si estuvieran todos, a no ser que fuera seguro ya que no estuviera. Y entonces, bueno, yo creo que el planteamiento igual se podría cambiar de cierta manera, pero al ser duda, yo creo que no nos podemos fiar y hay que prepararse. Y pues, bueno, si en último momento no está, pues bueno, seguramente tendremos la respuesta para, para ello, ¿no? Igual sería más fácil, no sé, tendría que adaptar también a un jugador más pequeño para jugar en la posición de, de cinco y eso también pues cambia a nivel táctico y nosotros tenemos que eh, prepararnos pero bueno eso creo que el cuerpo, el cuerpo técnico sabrá más que más que yo a respecto a los jugadores que van a estar o no igualado creo que los dos equipos están haciendo una muy buena temporada en ambas competiciones y son equipos que tienen estilos distintos, pero que juegan muy duro atrás los dos y creo que va a ser una, una buena batalla. Sí, bueno, es un jugador que otra vez está teniendo un año extraordinario y bueno, nos volvemos a ver las caras y otra vez en una semifinal. La, bueno la última vez que nos hemos enfrentado hemos ganado el título así que ojalá se pueda repetir y tener algo de, de coincidencia, pero, pero bueno eh, contento por él porque es un jugador que también pues bueno ha tenido una carrera larga y exitosa y bueno sigue jugando a un nivel altísimo también con una, una edad no tan avanzada como la mía pero <laughs> pero un jugador que bueno, está bueno yo creo que es el, es el timón de de, de, de ese equipo sin, sin duda. O sea, eh, por él pasa, pasa 80% de, de su juego. Ahora el resultado final colectivo, el te de Simplemente ganar. Yo quiero ganar.